Hola, mi nombre es Emilia Noguera y soy actriz, directora y dramaturga. Me invitaron a participar en el programa Escenario para reflexionar y conversar sobre la película Y las vacas vuelan. Y las vacas vuelan podría ser una película ficción documental que trata sobre un director danés que intenta hacer un cortometraje. O también podría ser una película de una actriz que no sabe que está actuando y de una sociedad que se hace parte de un experimento. La obra habla sobre el concepto de la mentira en sus múltiples capas y sobre la profunda soledad que vivimos los chilenos. Fue una intención personal de hacer una película ficción documental. Decir, película, ficción, documental. Sí, yo le puse, digamos, ese título, no existía algo totalmente parecido a eso, pero sí ejemplos de referentes, pero básicamente consistía en insertar la ficción en circunstancias reales, con personas reales, de tal manera de crear una interacción personaje de ficción versus circunstancia real y persona real. Entonces... ¿Ya? Que esas ficciones que tú pusieras, digamos, en la puesta en escena real, acá mismo, en la calle, en cualquier parte, hiciese que pasaran cosas que tenían que ver con una motivación de ficción, pero que la reacción es real porque la persona no sabe que está actuando en una película, está haciendo. Entonces ahí se empieza a confundir todo y empieza a mezclarse hasta dónde llega la ficción, hasta dónde empieza el documental, etcétera. Esa intención está en... Esa era la intención básica desde antes de salir. El motor de hacer la película, sí. Y eso mezclado con un poco la temática de la mentira de este personaje que está buscando una actriz y que tiene esa impresión de que el chileno no dice la verdad o qué sé yo, no es tan... directo para decir las cosas. También puedes mirar allá como... Déjame ver. Mirando a la iglesia, ¿sí? Acción. Director, siempre vas a tener que como lidiar con las personalidades de cada uno de los actores participantes de la película, en el sentido de que, no sé, pues uno no le puede dar una indicación a un actor igual como se la da al otro, porque este actor reacciona llorando y este actor reacciona súper proactivo, ¿cachai? Claro. Pero en el caso tuyo es aún más vertiginoso, ¿no? Porque los actores, que no son actores, están interpretando un personaje que son ellos mismos, pero igual están... Yo ya lo pienso ya como actriz, porque igual si tú estás interpretándote a ti misma en el momento en que hay una acción y un corte, igual cambia, pues. Cambia todo, sí, pues, totalmente. Entonces, claro, me imagino que haber sido para ti muy delicado manejar esas personalidades de esas personas que además te estaban dando a ti material. Sí, sí, era todo súper complicado, era todo difícil en el sentido... a veces incluso ético, ¿no? De eso quiero hablar. Justo. Claro, totalmente, porque era mentir un poco diciendo una cosa que no es, porque efectivamente en esos castings llegábamos y este personaje, el danés, le decía que estoy haciendo un corto y si estoy buscando una actriz para un cortometraje y si le interesaba participar. Y eso no era verdad, es mentira, porque él no era director, era un actor que estaba actuando para nuestra película. Y nosotros estábamos ahí como grabando el making of, haciéndose un poco el huevón, ¿cachai? Viendo qué pasaba dentro de esta dinámica de este director danés, ¿cachai? Entonces, la intención nuestra no tenía que ver con un morbo o poner a los personajes nota, claro, en ridículo ni nada por el estilo, sino que era para tener las reacciones más espontáneas posibles de todos ellos, de los personajes de la calle, de los técnicos del puente, de él como actor y de ella como actriz. Finalmente, esto de no saber si estáis actuando o no estáis actuando, quién sabe qué cosa o no, finalmente es un efecto de intriga que te permite querer seguir viendo la película. No deja de sorprender el profundo cambio que ha sufrido nuestro país en los últimos años en cuanto a la discusión sobre el rol de las mujeres. Tanto nuestra opinión como la opinión de la sociedad es radicalmente distinta a los años donde se filmó la película. Definitivamente hemos cambiado nuestra forma de pensar y la manera en que nos enfrentamos a esta sociedad. Eso es algo realmente esperanzador. Lo que no lo es tanto es el hecho de que nos sigamos basando tanto en la mentira y en el doble estándar para vivir nuestro día a día. Mirando por allá y por allá también. Lento, lento, más lento. Más lento que eso. Llegas por aquí. Y aquí para, mirando por allá. Para aquí, yo voy a ver. Por eso vamos a hacer dos planos. Sí, 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 sí. María Paz. María Paz, mírame acá a la cámara. ¿Ella tiene que caminar en algún momento? Sí, ella camina hasta allá. Ya, voy a marcar en donde pisó. También cuando uno ve la película, como que uno quiere hacerte a ti 800 preguntas personales que no te voy a hacer, pero es sorprendente que la película despierta eso, porque está como esta mezcla de la vida y obra que ahí me enteré que en el fondo todas las personas que estaban involucradas en la película estaban un poco mezclando su vida con su obra. Claro. En el caso de ellos, del equipo técnico, entre comillas, ellos lo tenían mucho más... Ellos sabían, en el fondo. No sabían, pero sabían dónde estaban metidos. Pero tú no tenías idea dónde estabas metida, ¿o no? ¿Cómo fue eso? No tenía idea. Llegaron? Tal como se ve en la película, yo estaba en la universidad estudiando, no iba a hacer película, iba a estudiar. Y de repente me dicen este casting, y bueno, por la edad uno que está abierta al mundo... a las experiencias, dije sí, lógico, y me preguntaban y yo respondía y no me cuestioné más allá que eso. Pero claro, con el tiempo después me fui enterando de qué se trataba, me fueron comentando que ya la película estaba en rodaje desde el momento del casting y en el fondo me pidieron la autorización para ocupar esas imágenes y esas grabaciones en la película, y me explicaron un poco que era un experimento, y además en ese momento estaban apareciendo las películas del Dogma. Sí, pues está esa conversación en la película. Y está esa conversación, y a mí me interesaba un poco ese movimiento, no sabiendo mucho porque yo no estudiaba cine, pero me interesaba, algo había visto, había escuchado, entonces encontraba entretenido el experimento, más allá que claro, me daba nervio y de repente me sentía un poco expuesta porque en el fondo en la película soy yo, me muevo como yo, hablo como yo, digo lo que pienso yo, no estaba construyendo un personaje. En el fondo, más que construir un personaje, siento que el trabajo era ser lo más yo posible. Sí, porque es lo más difícil de todo, finalmente. Claro, que en el fondo tenía el grado de dificultad de que no fuera como actuado si no era necesario. Pero sin embargo, si tú tienes una cámara encima y sabes que te están grabando, lógico que sentís que estás actuando. Entonces tenés que como que actuar de ti, como volver a ti, que siento, decirlo, no sé, es una cosa interesante. Como vuelta me tenía en la cabeza que para ser feliz tenés que estar con alguien. Sí. O sea, es como que uno inevitablemente te proyecta y es con alguien. Yo creo que aquí en Chile hay una presión, o no una presión, pero un miedo de estar sola, de estar sin pareja. Absolutamente. Absolutamente. Absoluto, o sea, sin duda. Sin... O sea, de hecho, ayer fue un matrimonio. Eso es como todas mis amigas de la universidad que se están casando. Yo tengo 25 y todas piensan que se tienen que casar ya. Como que sí, la máquina, el tren se va y en el fondo ese es como el problema. Quizás no de estar solo, sino que quizás de no tener cariño. Sé que nunca me he imaginado casar ni con nadie al lado, o sea, igual de repente sus locuras, su arranque y todo, pero nada serio. Nada serio, no. Me tocó en Europa, pensé que es como obvio que estás ahí con tu pareja, aquí es como de repente mal, no mal visto, pero las familias son mucho más tradicionales. No, no, porque al final uno está solo siempre. ¿Al final siempre uno está solo? Sí. Sí. Sola no. ¿Y qué? Más vale estar solo que mal acompañado. ¿Cuál es tu nombre? María Paz. María Paz. ¿Y estás estudiando? Sí, estudio artes plásticas. ¿Tiene ahora, tú tienes pareja? No. Uno puede reflexionar mucho sobre cómo cambió la sociedad completa desde ese entonces hasta ahora, que yo encuentro que es un cambio gigantesco. Pero total, más específicamente, y por esa secuencia como de audiciones, quisiera saber qué opinas tú con respecto a la visión de las mujeres, con respecto a la pareja de ese entonces, que yo también siento que ha cambiado mucho. Me parece interesante lo que hablaban las mujeres en ese momento, y el cambio de lo que hablamos ahora, y el cambio de todo lo que ha sucedido en el contexto, en nuestra historia, en nuestra cultura. Pero claro, en ese momento por lo menos, y yo recuerdo haberlo dicho en la entrevista, estábamos bien condicionadas por una educación o católica o bien marcada por la moral católica. Entonces, habiendo ido o no a un colegio católico, había cosas de las que no se hablaba, o sea, tú tenías que ser de una cierta manera en la relación, tenías que estar casada para tener hijos, tenías que, no sé, un montón de como patrones que había que ir obedeciendo. Y eso a mí por lo menos me parecía, siempre me pareció curioso. Yo por mi parte siempre fui bastante rebelde con eso. Y me parece súper entretenido verlo ver cómo cambia la opinión de las mujeres en ese momento y cómo, claro, cómo hablan ahora las mujeres mucho más desenvueltas, más liberadas, más empoderadas. Eso me parece interesante. Pero sí, yo creo que en ese momento lo que se decía, lo que se podía decir sin quedar mal, no era lo mismo que se puede decir ahora. La misma película debe haber causado un impacto súper grande en su momento por el hecho de hacer esta mezcla entre ficción y realidad y este experimento extraño y súper afortunado que ocurrió, ¿cachai? Me imagino que eso, si se hiciera ahora, no sé si no sería lo mismo, no sé si uno hace el ejercicio, si ahora agarráramos el micrófono y fuéramos para afuera y le preguntáramos a las mujeres, le hiciéramos la misma pregunta sobre la mentira, ponte tú. ¿Qué diríamos? No sé. Es que además que hemos visto muchas cosas en todo este tiempo. De partida, el cambio fue de la mano, todo el cambio cultural fue de la mano con el cambio mediático. Todas las redes sociales vinieron desde ese momento hacia ahora. Antes no existía, sí, no existía el WhatsApp, no estaba empezando el internet casi. Entonces uno no tenía tanto acceso a saber qué decían las mujeres en otras partes del mundo, a ver tantos experimentos cinematográficos o de cualquier tipo en otros lugares. No toda la información circulaba tan rápido. Yo creo que por eso también se aceleró todo. Lo que a mí sí me parece es que, por lo menos en esa manera de hacer cine, otorga la posibilidad de reflexionar un poco qué es lo que uno ve cuando ve cine y cuánto de verdad hay en eso. Y por lo menos lo que yo disfruto de este tipo de experimentos es eso mismo, ver a la persona en el personaje, o ver lo humano, lo realmente humano en el cine. Una de las cosas más emocionantes que tiene esta película es justamente lo que nos deja ver. Una especie de Chile vintage, que es un Chile que nos fue tan cercano durante tanto tiempo y que ahora vemos como si fuera realmente antiguo. La calidad de la imagen tipo documental de la película nos hace pensar que es todo real, por lo que darnos cuenta que hay mucha ficción involucrada nos hace sorprendernos una vez más del formato elegido. Mira, de repente hay diferencias o cosas que uno tiene que omitir porque si no, la otra persona no puede llegar a entenderlo. ¿No? Claro. ¿Qué puede ser más concreto? ¿Concretamente hablando? Sí. Es decir, que tú no puedes mostrarle a la otra persona todo lo que tú haces y todo lo que tú eres realmente. La otra persona tiene una visión un poco idealizada de ti. Sí. Y tú tienes que cuidar esa imagen, porque si no se derrumba todo. Y, siempre estoy actuando. La actriz apareció de pronto. Realmente en este casting no la pusimos así como, bueno, ahí viene la de verdad, ¿sí? A ella la encontramos grabando gente. Pasó sin ningún interés y la perseguí para ponerla frente a la cámara. Y frente a la cámara llegó tal cual como estaba y empezó a hablar como hablaba. Y a Magnus le empezó a gustar. Ya, yeah, perfecto. Y frente a la cámara prácticamente relata nuestra pauta, ¿no? Lo que nosotros andábamos buscando. Perfecto. Todo lo que ella muestra en su ropa y en su actitud y en sus palabras es un poco el contexto de nuestro film. Entonces, bueno, se provoca esta sensación de encuentro y de certeza. Creo que uno puede perfectamente comenzar a hacer una película sin nada, ¿sí? Con las puras ganas, o más bien sintiendo lo que está sintiendo, o por lo menos pensando en lo que está sintiendo. Jeg prøver at forstå chilenerne. Hvorfor siger de ting, som de ikke føler? Det frygten for at fejle? Eller fordi det nærmere en vane. Det er bedre at lade som om alt er positivt, end at sige tingene som de er. Her er et ja, et nej. Alle ved det, så det er bedre at lade det være sådan. Hvad er de bange for? Ensomheden. Når ensomheden tydeliggøres, når troen fjernes, klakker os sandheden, og billedet bliver klarere, mere ubarmhjertigt. Man gør, hvad man kan, for ikke at se klart. ¿Y la decisión de poner una voz en off estuvo desde un principio o también ocurrió en esta búsqueda del proyecto en el fondo? Se hacía necesario porque casi se podía escuchar el barullo de la mente de los actores y de nosotros mismos. Era lógico porque surgía espontáneamente. Era difícil evitarlo. Magnus estaba sometido a este proyecto y sentía que afloraban en él sentimientos y preguntas. Nosotros lo podíamos ver, casi como cuando uno ve la nube del texto. Entonces fue difícil hacerlo de otra forma. Y además, bueno, es una manera de ordenar los acontecimientos. ¿Sí? Y funciona como una radiografía súper clara, o sea, este actor habla de nuestra sociedad como una sociedad muy doble estándar y mentirosa, como por miedo a caer mal. Y habla de nuestra sociedad como gente muy sola, pero que no ha elegido esa soledad. En un momento habla como de la soledad de él, que es una soledad buena, entre comillas, porque él la eligió, aunque sí le cuesta mucho salir y cada vez más. Y la de nuestra sociedad, que es una soledad no elegida, que es peor, parece, sí, o no sabemos cuál es peor. El Magnus, nuestro actor, es un extranjero. Llegó a Chile y lo conocimos a él conociendo gente acá y preguntándose también qué pasa. Como muchos extranjeros nos muestran, ¿sí?, como espejo lo que nos está pasando a nosotros. Y nosotros teníamos esa esa pregunta también adentro. ¿Qué onda lo que nosotros decimos, lo que nosotros recibimos como información? Entonces lo lanzamos a la calle, a grabar y a preguntar para descubrir qué era lo que estaba pasando. Cuando escribimos los textos fue en el contexto del trabajo. Mientras estábamos haciendo la película, yeah, nos estábamos preguntando nosotros mismos qué estamos haciendo, a dónde estamos yendo, para qué queremos este material, qué es lo que nos están queriendo decir las personas que entrevistamos y qué es lo que nos está pasando a nosotros y qué es lo que le está pasando a él, al actor. Recuerdo haber escrito textos en la cuneta mientras grabábamos o mientras buscábamos a alguien para grabar, preguntándome justamente qué estoy haciendo aquí. Claro, esta voz en off, bueno, es lo que dices tú, ¿no? Como que el extranjero llega y nos da como un espejo de lo que está pasando porque uno está dentro y no cuesta darse cuenta. Y la visión es bastante desoladora. Sí. Como que da la sensación de que todo fue construyendo como correctamente para que lograra la película. Bueno, así es la vida. Sí. Así la creo yo. Así me gusta, por lo menos. Entonces, en el audiovisual se puede exponer lo que una persona siente respecto a lo que son los acontecimientos casuales o no casuales de la vida en un grupo. Cuando hay un grupo de gente trabajando al unísono en un proyecto audiovisual, son capaces de ver todos al mismo tiempo el mismo lugar, la misma persona, el mismo acontecimiento, incluso registrarlo. Y entonces ser todos testigos al unísono de que hay algo de la realidad y la ficción que se puede mezclar si es que uno tiene esa intención. Que la realidad comienza a trabajar para uno si es que uno tiene la película clara. Hubo unos productores que nos dijeron, pero hagámosla de nuevo, hagamos lo mismo, pero de ficción. ¿No te puedo creer? Sí. Yo decía, ¿pero por qué? Pero si eso es justamente la esencia de la película, eso es como, si no tenías eso no tenías película, la película se trata de eso, ¿cachai? De esa sí, espontaneidad, de esa naturalidad que está registrada ahí por esa cámara que robó a tales momentos en tales circunstancias. Mira, eso es el tiempo de verdad. Porque yo no soy Kyle. El compromiso de todos los involucrados en esta película es abismante. Aquí notamos cómo en el arte la vida y la ficción van de la mano, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los personajes de la película. La película se va armando con lo que cada uno trae, lo que los actores o personas traíamos, porque no somos personajes, lo que las personas traíamos, lo que traían el director, lo que traía el resto del equipo, lo que pasó en el momento, la micro que pasó, el niño que se cayó, la señora que se... Todo eso va armando la película. Entonces el acercamiento que uno tiene no es desde lo intelectual, no es como un guión y desde ahí le voy dando vida, sino que desde la vida, porque desde la vida voy armando un guión o un, no sé, un trabajo. El poder de la creación en la realidad es algo que merece respeto, porque interactúas no solamente con personas sino con otras cosas más complejas. Es un mundo muy bonito que permea a todos los del equipo, que genera situaciones complejas, bellas también, y que te cambia la manera de ver la vida. El riesgo que corrieron al hacer este documental, ficción, experimento social, tiene una delgada línea ética que a momentos se respetó, pero que a otros se traspasó, lo que la transforma en un material que lo más probable es que no se podría volver a hacer en esta época.